Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, estamos en la instalación de Portal Gun para Minecraft 1.5.2. Que bueno, nunca he hecho esta review de este mod, ni la instalación, ni nada. Pero bueno, es la primera vez, así que espero que les guste. Que a lo mejor algunos ya lo conocerán, algunos no. Que se trata de máquinas que nos hacen teletransportarnos de un lugar a otro, obviamente. No como las Ender Pearls, porque con las Ender Pearls no sabemos en dónde perfectamente vamos a caer. Así que, pues vamos a instalarlo, que es muy fácil la verdad. Pero primero tenemos que abrir nuestro Minecraft, obviamente. Y le vamos a dar Force Update. Ok. Y vamos a loguearnos, obviamente, y todo. Así que en lo que se carga el Minecraft y todo, lo voy a pausar. Y bueno amigos, como ven, el Minecraft ya lo tenemos sin mods, sin ninguna cosa instalada. Que lo necesitamos tener así porque si no puede que les crashee o que les deje pantalla negra, etc. Así que ya que lo tenemos force updateado, vamos a ir a la carpeta .minecraft, que sería poniendo entre porcientos appdata. Como ven, nos centramos a .minecraft. Entramos a bin Minecraft, lo abrimos con Winrar Archiver y ponemos en el minecraft.jar. Bueno, antes eliminamos la carpeta metaim que está en mayúsculas. Después vamos a abrir el Minecraft Forge, lo pasamos hacia para acá y con control a vamos a copiar todos los archivos del Minecraft Forge y los vamos a pasar a minecraft.jar. Obviamente la carpeta que trae el Minecraft Forge, que es la metaim, esa ya no la vamos a eliminar. Después de que se haya pasado, vamos a cerrar los dos. Ya cerramos esto también. Abrimos nuestro Minecraft. Y nos tiene que cargar correctamente el Minecraft. Como ven, nos está descargando unas nuevas carpetas. Y bueno, cuando se terminen de descargar, regreso. Ok, y bueno. Ya que se haya cargado todo lo del Minecraft Forge, van a aparecer esto aquí abajito. Como ven, tres mods loaded, que serían los del Minecraft Forge. Así que, una vez que ya tengamos esto y este nuevo apartado de mods, vamos a salir del juego. Vamos a ir a otra vez a la carpeta .minecraft, que vendría siendo poner entre porcientos appdata. Entramos .minecraft y vamos a entrar a la carpeta mods. Entramos y vamos a meter los dos archivos que serían el Portal Gun 1.5.2 y el Ancient Util 1.0.1. Así que como ven aquí tenemos los archivos que vienen dentro. Como ven. Así que así ya tendríamos instalado el Portal Gun. Así que vamos a ver si funciona perfectamente o qué pasa. También pueden instalar el Optifine, el Too Many Items, etc. Otros mods que quieran utilizar con este mod. Así que, a mí no sé por qué, pero me tarda mucho esto del Minecraft Forge. Así que voy a pausar el video y cuando ya esté cargado, regreso. Ok, y bueno amigos, como ven, está perfectamente instalado porque ahora ya pone 5 mods. Que vendrían siendo los dos archivos que acabamos de poner, que vendrían siendo el Ancient Util y el Portal Gun. Así que, bueno, nos vemos en Minecraft para la review. Hola amigos, ya estamos de regreso en Minecraft para la instalación, perdón, para la review del mod Portal Gun. Así que, vamos a empezar. Creo que le subí mucho la sensibilidad. Así que bueno, el Portal Gun nos va a traer todos estos objetos. Que obviamente, con estos, con varios objetos, vamos a crear las armas. Y hay bloques. Con estos bloques, pues también los podemos como que utilizar para crear mapas de aventura con las Portal Gun. Así que aquí tenemos la primera Portal Gun. Que obviamente es de color azul, pero funciona
con el color naranja y con el color azul. Obviamente tenemos al lado de la cruceta con la que apuntamos, no sé si le alcancen a ver, tenemos unas como curvas azules y amarillas. Así que al momento de que le doy clic derecho se pone el amarillo y al momento de que doy clic izquierdo, que es con el que pegamos, se pone el azul. Así que si entramos por el amarillo, salimos por el azul. Y podemos crear esto así para teletransportarnos, obviamente. Vamos a ponerlo. No, no llega. Entonces, si nosotros entramos aquí, salimos por la casa. Así que vamos a teletransportarnos. Por ejemplo, aquí. Poner aquí abajo. Y vea. Como ven, es un teletransporte. Pero obviamente nosotros seleccionamos el lugar en el que al que nos queremos teletransportar, ¿no? O sea, este mod es muy simple, la verdad. Entramos y estamos en otro lugar del mapa. Y como ven, si nos ponemos atrás de una pared, nos dice que ahí está el portal. Perfecto, perfecto. Y bueno, esto sería lo único que hace el mod. Vamos a ver si funciona con los aldeanos. Oh, perfecto. Sí. Genial. Podemos teletransportar aldeanos. Y podemos hacer, por ejemplo, así. ¿Por qué no me deja? Por ejemplo, podemos hacer eso. Que obviamente no teletransportamos, pero como que se buguea el juego, ¿no? Así que así, obviamente no nos teletransportamos, solo está el amarillo. Necesitamos tener los dos para poder teletransportarnos. ¿No ven? ¿No ven? Es muy funcional para mapas de aventura, pero obviamente hay mapas especiales donde si sí te piden que tengas instalado este mod. Y si no recuerdo mal, creo que era con G. Si apuntamos a un bloque y apretamos, dejamos apretada la G, vamos a agarrar un bloque. Después de que ya lo tengamos flotando, ya podemos dejar de apretar la G. Así que donde lo queramos colocar, apretamos la G y se pone automáticamente. Así que este mod también funciona para mover las cosas por si las pusimos mal. Por ejemplo, si en nuestra casa pusimos un vidrio mal, pues lo podemos recoger con esta y acomodarlo perfectamente. Así que este mod es muy funcional para estas cosas. Así que vamos a ponerlo por allá. Adiós. Perfecto. Así que para terminar el video, va a ser algo épico, épico. Así que nos vemos en el próximo capítulo y espero que les haya gustado esta review de este mod, que es la primera vez que hago la review. Así que nos vemos en el próximo capítulo y adiós.